esta semana restableciendo después del fin de semana este tiempo final de cada día en el que podemos charlar y podemos eh, aprovechar la visita de los invitados fue sorprendente la cantidad de llamados y de mensajes y de twitters que hubo con en relación a la visita del viernes pasado de Enrique Chaí. Eh, y la verdad es, fue un privilegio muy grande el nombre mayor, lúcido, Dios me concede esa lucidez cuando llegue a la edad que él tiene, <laughs> así que hemos, estamos teniendo buenos programas, los, los tuvimos y yo creo que esta noche, tratar tarde que sea bueno también, a veces no tengo tanta confianza en los invitados, pero este es un amigo mío que nunca me falló, nunca me falló, no vamos a hablar de pesca, pero vamos a hablar con Jorge Escopazor. ¿qué tal arquitecto? ¿Cómo andás? Muy bien, sí, muy bien. Muy contento de, de estar otra vez. Y disculpándome con vos, así, en el aire, porque este una de las chicas me llamó hace unos meses en dos sí, oportunidades sí. y no, no no podía. Pero bueno, hoy, gracias a Dios, pude. Che, la gente pues ya... sí, si, nunca me falló Espero no fallarte hoy. <laughs> ah, bueno, che, bueno. antes que me olvide. Sí. ¿Qué cámara está tomándonos a nosotros ¿verdad? Esa, esa Esta, te Rubén, portate bien, que te estoy mirando, eh. Ah. Rubén Gatti, un amigo, me dijo que iba a poner en San Francisco, tengo que estar el fin de semana con ellos. ¿En Estados Unidos? No, San Francisco de Córdoba. Ah. Sí, no, yo más, más de Córdoba no, no, voy a ningún lado. Este, entonces me dijo que Hola. iba a verlo por internet. Bueno, sí. bueno sí, Rubén, bueno. un gusto que te puedas estar ahí. Eh. Bueno. Hay un montón de gente viéndonos, aparte de Rubén, ¿eh? Por supuesto, pero como él me dijo, te digo algo de Rubén. Dale. Yo dormí muchas veces en la cama de él. Ay, ay, ay. Sin ¿Con él? él. No, ah. sin él. <laughs> pero no es cierto. ¿Qué, ¿Pescador como boche? No no, 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 no. Rubén era muy amante del esquí acuático. Uh -huh. Sí. A, a mí me insistió, pero yo lo único que pude hacer es ponerme los esquí en la pileta la pileta de él Ajá. y me tiraban así no, no. y no funcionó no no, no 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 entiendo a mí todo lo que hago me gusta tener clases muy minuciosas porque no es tan sencillo no, no. y menos esquiar así que la pesca no le gusta pero yo he pescado sí este, ahí en cerca de donde él tiene su pero vos es de mar pescador de mar no no yo pesco en una zanja ¿Ah, sí? si se puede pescar en el cordón de la vereda pesco ¿Qué? sí sí ¿Te acordás de la quinta de Lucy en el sí sí, 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 sí. Y bueno, tenía, por ejemplo, Sanjones este, por todos lados. Como es una zona, digamos, de perteneciente... Nada al río, sí. Claro, entonces, si había, crecía o algo, un, algún hilito de agua venía. Y un día me fui a la esquina de la quinta y pesqué una anguila de unos 30 centímetros sí, que, te... es que eso, no, no, no apasionado enfermo de la pesca sos sí, sí, sí. Sí. Ahora, sí, siempre gusta... con anzuelo nunca con red no, alguna vez yo tengo alguna red pero no 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 la pesca lo lindo es qué es lo lindo senti... explícamelo porque sí, para sí, mí sí, lindo, no hay, tiene nada hay un, una especie de yo creo que es una fantasía a mí me gustan mucho los caballos. Ya ahora, hace dos años que no estoy subiendo. Mm. Pero siempre lo dije: digo, ¿por qué me gusta subir a caballo? A lo mejor porque tengo un gaucho dormido, o uno, un don Quijote, qué sé yo, o un cowboy, o algún soldado de la independencia. Uno nunca sabe, porque el hombre de campo, si tiene oportunidad, va en bici, si no va a pie y si no va en moto. Le, 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 le huyen a montar, salvo a algunos que les gusta. Pues yo lo disfruto enormemente, uh -huh. enormemente. Y con la pesca pasa igual. Pues si vos estás ahí, algún alguien dijo, mira, la pesca es una cosa, ¿sabe cómo se define? Con una tanza, que tiene un anzuelo y una carnada en un extremo y un estúpido en la otra. <laughs> no fui yo ese, pero bien podía haber claro, sido. Claro. <laughs> pero no saben lo que se pierde, no, no. pero es como todas las cosas. Sí, claro. Si te gusta, bien, claro. si no te gusta... Este, yo amo la naturaleza porque es la creación de Dios. Esto ahora va muy seriamente. Las veces que he elevado mis oraciones, mis alabanzas al Señor en un muelle, viendo la, 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 la marea pasar debajo de mis pies, o tomar los peces en un agua turbia que tiene visibilidad nula, porque en el Cabo San Antonio, que va desde de San Clemente a Mar de Ajó, el agua es turbia por la proximidad del río de la Plata. Sí. El río de la Plata tiene a gente que oh, no, está contaminado. Mira, la contaminación del río de la Plata no se debe al color del agua. Eso se debe a la presencia del limo que vierte el bermejo allí en el límite con Formosa y el pilco mayo, pero el bermejo... Ah, particularmente. Claro, entonces vos, si vos ves la vertiente del río Uruguay, el agua es prácticamente transparente. Pero ve la vertiente del río Paraná y es color de león. Y ese mismo color lo tiene el río de la Plata. En mi opinión, mal llamado río de la Plata. Mm. ¿Por qué razón? Porque Ulrico Schmidl, un marinero raso de Pedro de Mendoza, relató viaje al río de la Plata. Ya lo llamaban ellos, río de Solí, río de la Plata. Pero tiene un relato más o menos así, y salimos, si no me acuerdo mal, de Espíritu Santo en Brasil. Y después de navegar unas cuantas leguas, llegamos a un río de 40 leguas de ancho. Una legua son 5 kilómetros, 50 cuadras, 4 por 5, 20, 200 kilómetros de ancho el río, que los naturales llamaban Paraná. Guazú, digo, no puede ser. Yo voy a pescar al Paranaguazú frecuentemente. Es ancho, tiene 10 kilómetros, 20 kilómetros, pero nunca 200 kilómetros. Volví a leer el relato del rico Schmidt otra vez. Digo, este está confundido. No, lo que estamos confundidos somos nosotros. Porque lo que es el río de la Plata era el Paranaguazú. Claro. Y como vino el español y entró al revés. Se encontró con eso y lo llamó Mar Dulce, después lo llamaron Río de Solís, etcétera, etcétera. Y hoy lo llamamos Río de la Plata, pero le robamos el nombre que le pusieron los, los, los pueblos originarios. ¿no? Bueno, aquí estamos. Este es un amigo experto en pesca, pero no vamos a hablar de pesca, porque lo que proponemos hoy es charlar alrededor de un texto de la Palabra de Dios, un libro particularmente de la Palabra de Dios, quizá uno de los libros más... Eh, <coughs> interesantes, uno de mis favoritos es el libro de Eclesiastés. Es un libro en el Antiguo Testamento, es decir, en la, en la parte hebrea de los judíos antes que naciera el Señor Jesús. Es un libro que se le atribuye a Salomón. Él no se menciona el autor no, no menciona el nombre, se menciona como el predicador en todo caso. Así que Vamos a charlar porque Jorge nos trae mm. algunas mm. algunos highlights, algunas cosas que podemos sacar de la lectura de este libro. De proverbios también. Y de, de, proverbios de proverbios también. también. O sea, mm. este, que son muy medulosas y que tienen una gran aplicación a la vida diaria, a la vida de, de, de nosotros aquí en esta tierra, en este siglo, en este país. ¿Qué te parece empezamos? Sí, ¿El libro sí. ¿Qué, ¿Qué sabes del libro de Ecclesiastes? Mira eh, A mí me apasiona la lectura Vos te decís que te gusta, a mí me encanta Porque, porque veo la vigencia El libro de Proverbios igual uh -huh. Se atribuye Parece lógico que los haya escrito El sí. sabio Salomón Que fue el hombre más sabio que tuvo la humanidad sí. Después de Cristo Digamos en, en cuanto a importancia Es mil años antes de Cristo Pero se lo consideró el hombre más sabio. Lo que no se puede entender de Salomón, no. que siendo un hombre tan sabio, después terminó de la manera que terminó, no terminó mal. Pero eh, el, el Señor reconoció la sabiduría de Salomón. Y Salomón tiene, por ejemplo, declaraciones que a mí me fascinan por la vigencia. Cuando yo les daba educación cristiana a los alumnos en la escuela secundaria, la escuela que fundó tu papá, y donde vos trabajaste también, y donde yo fui a trabajar, gracias a, a que vos me llevaste, este, les leía a los pibes verdades del libro de, de Eclesiastés o de Proverbios, quedaban asombrados por la vigencia sí. que tiene. Yo, por ejemplo, tomé, pensando que podíamos hablar de esto, digo, bueno, lo voy a leer, y leí Proverbios y, y, y Eclesiastés más o menos de corrido y tomé algunos textos que me impactaron de los cuales algunos anoté sí. no es cierto me parecía lo mejor este bueno no importa eh, pues los conceptos no están conectados pero por ejemplo en Eclesiastés leemos este perdón en Proverbios 19, lo tengo acá marcado 19.11 del libro de Proverbios Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra, la honra de este hombre, es pasar por alto la ofensa. Dice otro texto parecido, el capítulo 20, el texto 3, honra del hombre es dejar la contienda, más todo el insensato, se envolverá en ella. O sea yo leía esto y de qué me acordaba. De esa noticia que un día nos sorprendió. En el peaje se paran dos vehículos: un hombre mayor en uno, el pibe, un pibe más joven en otro. No recuerdo en este momento, tal vez el, el público lo recuerde mejor que yo. Pero hubo una discusión entre ellos. ¿Y esa discusión a qué lo llevó al hombre? Desenfundó un arma que portaba en el vehículo y le disparó y lo mató. Y vos me decís, qué bárbaro. ¿Se sintió ofendido? Sí. Si hubiera tenido cordura, ¿no es cierto? Como leíamos recién, la cordura del hombre detiene su furor. ¿Cuántos crímenes evitaríamos? A veces pasionales. A veces de, de, de otra índole, ¿no? ¿No viste la película Relatos Salvajes, no? No, es muy nombrada, es muy famosa. Bueno, Yo soy... Son seis historias uh -huh. y algunas tienen que ver con esto: es decir, la... pelearse por cuestiones mínimas. Cuando. Uh -huh. en, en el caso del, del momento de Darín, es porque le hicieron un boleto, le arrastraron el vehículo al. Al, al estacionamiento, ese cuando uno está mal estacionado, ese tipo de cosas. Mm. Que en vez de enfrentarlo con cordura, él se va de sí. Después, dos tipos que van en la ruta manejando en el norte, es, es patético. Vos decís, ¿cómo, cómo un, 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 una diferencia mínima puede terminar en claro, una tragedia? En una tragedia. Una tragedia. En una tragedia. Sí. Eh, ahora. ¿La cordura del hombre evita qué cosa? Detiene su furor, Detiene su, su, furor. su propio furor. Mm. Yo, ¿Cómo se hace para tener cordura, Jorge? ¿Eh? ¿Cómo se hace para tener bueno, cordura? La cordura no se vende en ningún supermercado. Y hoy... Gordura sí. La gordura sí, se adquiere gratis. ¿no? <laughs> Te lo digo yo, por experiencia. Eh, no. Hoy día la cordura es una de las virtudes o características personales más ausentes en la sociedad. Todo el mundo está peleado. ¿Con quién? Consigo mismo. Este es el problema. La falta de cordura que yo puedo tener mis actitudes, pero esto lo dice el apóstol Santiago, no lo digo yo que soy filósofo, no, 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 no soy filósofo ni nada, ¿no? ni, ni psicólogo ni antropólogo. Pero dice el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Las guerras vienen de vosotros mismos, de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Entonces, cuando yo estoy en, no estoy en paz conmigo, me peleo con el gato, con la vecina, con el vecino. Con... Y vos fijate que hay una cuota de intolerancia alarmante. ¿Por qué ¿no? Perdón, se me adelantó con el coche. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? Que voy a llegar tres minutos más tarde. No, llegaré tres segundos más tarde, un minuto y medio más tarde. No, tampoco es un colapso. Pero no, pero ¿quién se cree? Y somos un país de ganadores. Porque honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Pero vos... En nuestra sociedad, y vamos a hablar, porque somos argentinos nacidos acá, ¿no es cierto? Acá, si no sos ganador, sos un estúpido. El ser tolerante es de tarado, no es de una persona virtuosa. ¿Entendés? Entonces, vos fíjate lo que pasa a veces en el fútbol. Cuando yo veo las conductas, yo vos sabés que yo soy malo jugando a la pelota, bueno, ahora ya no juego más, pero soy malo. Pero me gusta, y veo los partidos. Cuando yo veo las conductas de las barras como vi la otra vez cuando hubo que suspender el partido hace un mes atrás. Digo, ¿qué estamos jugando? ¿La soberanía de Malvinas? O un punto del campeonato. ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo se puede concebir esas conductas de arrojar este gas, eh, pimienta a la vista de un jugador claro. o de los jugadores? Sí. eso es un absurdo. a sí? y estaba rayado, sí, mentira, no sé si estaban rayados. Pero la cordura no la tenían, segurísimo. Entonces, hubo desmanes, hubo destrozos. Yo no puedo concebir, a veces me avergüenzo viendo los partidos en Europa, todo el mundo sentadito, sin alambrado en el frente, en muchos casos, y acá, viste, basta que el, el árbitro cobre lo que yo no estoy de acuerdo, se arranca una butaca y ¿qué culpa tendrá el club para reponer la butaca? No, no, pero un hay una... Violencia, una irascibilidad instalada en nuestra sociedad. Hay una premeditada división, una premeditada grieta que se ha producido en nuestra sociedad. Producto de una, un intento de gobernar, dividir para reinar. Eh, y esto viene de las más altas autoridades del país. Entonces. Todo es, eh, aunque esto no, no justifica toda la violencia, es, estamos viviendo una situación de enfrentamiento, de falta de respeto a la otra persona como ser humano. Eh, si no pensás como yo, son mi enemigo, claro. que tengo que destruir. Y, y Perdóname. Esto... Y a cualquier costo. Sí. Porque como decía Maquiavelo, el fin Justifico. justifica los medios. No es así. Si son medios nobles, vaya y pase, pero si son medios ilícitos, no, ni, ni hablemos de eso. ¿No es cierto? Pero hay una intolerancia. Ahora, me, me molesta muchísimo porque los discursos de la clase dirigente política, son discursos, vos decís, pero este, vamos a imitarlo a la iglesia, lo ponemos en el púlpito el domingo, parecen predicadores, pero después tienen conductas mafiosas, custodias, actitudes, yo he estado en conversaciones que la gente no notó que yo estaba y los veía y te espero mañana en, en, en el aeropuerto y te espero mañana ¿no? dándole órdenes precisas de dónde tenía que estar mañana, pasado, qué que, que casta, ¿no? Ahora, vos fíjate que en este tema de la intolerancia, ¿qué es lo que está de manifiesto? Uno dice, bueno, el egoísmo, bueno, sí, sí, por supuesto, pero es... La falta de amor al próximo, al prójimo. Y vos decías, ¿y cómo se adquiere eso? Y en el supermercado no se compra. Eso se adquiere por la intervención milagrosa de Jesucristo. Cuando el Señor realmente, que es amor, cautiva tu vida y es el modelo, y vos decís yo. Me pongo a sus órdenes, lo reconozco como mi Señor, como mi jefe, primero mi Señor y mi Salvador, porque yo estoy perdido, soy un, un, un quebrantador de la ley de Dios. Estoy perdido, estoy hasta las manos. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después esto el juicio de Dios. Y yo estoy hasta las manos, ¿Por qué? porque soy un pecador, porque toda la basura se me pega, porque me encanta, además me encanta la basura, no es que no me gusta, tengo rechazo, me encanta, soy como el chancho, cuanto más revolcado, mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo reconozco ese desastre espiritual que hay en mi vida, y me entero que el Señor Jesucristo murió en mi lugar para limpiarme de toda maldad con, con la sangre que Él derramó en la cruz. Un misterio que predicamos, que nos gozamos, pero que no entendemos en toda su dimensión. Entonces ahí empieza Él a ser mi modelo y me da la gracia, la fuerza de bancarme cosas. Yo siempre digo, si no estuviera en el Señor desde los 12 años, tengo 69, casi 70, ponerle, ¿no? ...si no estuviera el Señor... ...ya estaba muerto casi seguro... ...y yo hubiera masijado a más de uno también... Pero sí, ...y por qué... ...tenés problemas con tus vecinos... ...no, gracias a Dios... ...tengo afecto con mis vecinos... ...los que vienen al lado de mi casa... ...enfrente así... Eh, ...y eso qué es... ...ese es el amor de Dios... ...que ha sido derramado en nuestros corazones... ...y cuando uno sufre... ...algo siempre está mirando que hay un beneficio. Pues si renuncia, negarte a eso, Dios se va a encargar de, de compensarlo, de arreglarlo. ¿Eh? Me ofendió. Una vez yo hice una maniobra no peligrosa, pero un automovilista al lado mío se asustó mal, lo cual lo lamenté muchísimo, te lo digo de todo corazón, lo lamenté mucho. Le digo, discúlpeme, señor, no tuve la menor intención. No, cuanto más le pedía disculpas, más me insultaba. Le digo, mira, hoy estudia de suerte. Hoy estudia de suerte, porque me hubieras encontrado en otro momento de mi vida, a lo mejor no hubiera reaccionado. Porque cuando vos le pedís perdón a la persona, aún sabiendo en tu corazón que no tuviste la menor intención de ofenderlo, ni de... Porque yo bueno, si le voy a tirar el auto encima que se asuste este viejo. No, no, para nada. No es mi estilo, ni es mi costumbre, ni nada. Pero el hombre no sé a qué, o estaba distraído, no sé qué pasó. Y entonces me agrede, me insulta mal. Y como yo reaccioné pacíficamente. Aumentó. Aumentó. Bueno. Déjame que dé los teléfonos, este, porque lo, la charla es muy, muy rica. Jorge, es, eh, somos amigos, obviamente, te se da cuenta de eso, hace muchos años somos amigos, y me gusta el estilo de Jorge, apasionado. Eh, no me lo veo ahí detrás de una caña de pescar esperando. Pero, está bien, pero dejémoslo a eso, ya, dejémoslo, abandonémoslo. Pero es apasionado y es muy locuaz y muy eh, descriptivo, me encanta escucharlo. Así que llámenos si quiere participar, 4568-6667 es el teléfono para recibir eh, mensajes. Usted llama y ahí hay gente que está lista para recibir su llamado. Y después el otro teléfono, el, el celular, el 1560413585, en donde recibimos mensajes de texto. Eh, a ver, vamos a empezar. María del Carmen dice, nunca entendí por qué no se consideraba como adúltero y polígamo a Salomón. Si ya existía la ley de Moisés, puede ser sabio, pero para mí no es un ejemplo. <laughs> bueno, hay que bancársela. ¿Cuántas mujeres tenía? Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y lo que dice esta señora. ¿Y las tiene... suegras? ¿Cuántas suegras tuvo? Porque el problema, de, el problema no son las mujeres solamente. <laughs> Y los cuñados. ¿Cuántos cuñados tuvo? <laughs> no, lo que dice esta señora es totalmente cierto. Una cosa es la voluntad permisiva de Dios, misteriosa. ¿No es cierto? Dios permitió eso. Bueno, eso es preguntárselo a él. Es decir, señora, pregúntaselo a él. Está mal lo que hizo Salomón, está pésimo. No, que está bien porque lo hizo Salomón, porque fue el hombre más sabio. En eso fue el más burro, lo decimos con toda reverencia. Porque dice que la, la palabra de Dios dice que sus mujeres torcieron su corazón. Sí. Entonces, no fue gratis para él. Y él hizo cosas asombrosas. Él hizo una casa, el templo de Dios. No me acuerdo en este momento de las medidas, pero tenía nueve metros de ancho el lugar santísimo. 9 de ancho nueve de alto y nueve de profundidad era un cubo cubierto de oro las chapas no pueden ser de un milímetro de espesor tendría que ser bastante más gruesa no es cierto así el lugar anterior el lugar santo eso era el lugar santísimo así, así los altares de bronce las mesas todo el arca bueno no, la gente venía de todas partes del mundo a verlo a ver entonces qué ocurre la gloria de Dios llenó ese lugar y era una nube la gloria, la, la shekinah de Dios. Ese humo, que era la, la, una nube, pero es la gloria de Dios, dice la Biblia, hizo que los sacerdotes tuvieran que salir. Bueno, extraordinario eso, ¿no? ¿Qué pasa? Pasaron los años y él metió los ídolos de sus mujeres en el patio de la casa de Dios. Pues sí, no puede ser. se vino loco, y qué sé yo. ¿No? Por eso a veces qué importante es que uno vele. No, me decía una vez un misionero, vos a lo mejor lo conociste, Don Juan Crey Digo, hermano, ¿cuál es su plan para el futuro? Era anciano, dice, acabar mi carrera con gozo, porque en la Biblia tenés un montón de hombres que empezaron maravillosos y terminaron para el cuerno. Eh, 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 bueno, si el libro de Eclesiastés, yo creo que es, lo escribió Salomón, él allí relata el final de su vida, o sea un hombre mayor que había tenido de todo. Cuando uno visita Israel, descubre eh, restos de la gloria del reinado. Nunca el, el reino de Israel fue más grande que en la época de Salomón. Claro. ¿no? Eh, caballerizas, viñedos, eh, casas de campo, eh, de, de, de vacaciones. Eso es lo que vos podés ver. Flota hoy, de mar. en ruina. Sí. Pero la guardia personal él, tenía escudo de oro. Y espadas de oro, la vajilla era de oro. La reina de Seba se quedó deslumbrada, no podía, no concebía lo que estaba. Sin embargo, a pesar de tener todo, inicia este libro que queremos abordar con una frase tremenda. Porque uno se imagina a un hombre que tiene mujeres, queremos tener mujeres, las que quieras, más de la que pueda un hombre. Perdóname, no, te, claro. te interrumpo. Sí. En realidad, esto que hoy nos resulta llamativo, ¿sí yo? en esa época era absolutamente normal, más sí, tratándose no. por el rey. El rey, el rey. Claro. el rey tenía acceso a lo que quería. Sí. Y, no. y, y, y hacía muchos convenios con, en vez de pelearse con otro país, se casaba con la, la con hija la del rey. Claro, y, claro. Muy, muy, en, en muchos casos nunca las llegaba a conocer ni a tener relación. ¿no? Claro. No, 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 tenía manera. Uh -huh. Eh, pero llega al final de la vida y dice, eh, vanidad de vanidades, es decir, el vacío de los vacíos, todo es vacío, la nada de la nada, todo es nada, es un poco la expresión. Tal y cual. uno se pregunta, entonces, tener mucha plata, mucho poder, muchas mujeres, mucho placer. Puede llegar a producir un vacío así. Sí, persona? lo dice Salomón, lo dice en el libro. ¿Qué dice? Este, Mirá lo que dice a ver este si mensaje. Yo lo tengo anotado. Sí. Juan Carlos de Montermoso dice que el dice que el justo le sucede lo mismo que al impío. Sí. Y es tremendo leer eso. Eh, pues Quizás lo quieres explicar eso. No, ¿no? indudablemente. Este, yo no sé que... si la persona que escribe esto es cristiana o no. Sí. Si usted es cristiano, no se confunda. Salomón está contemplando la realidad debajo del sol. Y él, aunque es el hombre más sabio que hubo después del Señor sí. Jesucristo, no tenía, no tenía claridad. Lo decimos con, con todo respeto por Salomón. La misma claridad que tenemos nosotros. Dice, ¿quién sabe que el, el espíritu del animal vuelve a la tierra y el espíritu del hombre se va para arriba? ¿No es cierto? Salomón plantea una cantidad enorme de interrogantes que para él son ciertos, que tienen volumen. Como decía el hombre este...? este... Eh, que al, al, le dice al justo le sucede lo mismo que al incorrecto Correcto, correcto. Él dice eso. Sí, sí, bueno, sí. yo creo que está diciendo que lo bueno y lo malo finalmente se mueren le pasa lo mismo claro. en la medida de los sucesos. Pero yo siempre le digo a los hermanos en la fe, digo, mira, querido hermano, usted se enferma como el vecino de frente. Claro. Pero cuando usted está tratando a Dios y firmando abajo de su salud. Porque en general hay toda una corriente pastoral que te dice, si vos estás en el Señor no te vas a enfermar nunca, ¿Qué no te va a enfermar nunca. Y no porque todo el mundo se enferma. No, Señor, Dios con nosotros trata en forma particular. Nos vamos a enfermar porque Él tiene el propósito de que esa enfermedad tenga algún resultado espiritual. Porque Dios no nos pone. San Pablo tenía algo físico grave y Él dice, por la grandeza de las revelaciones que Dios le había dado, me he dado un aguijón en mi carne. No se sabe bien qué era. Un mensajero de Satanás, al parecer un demonio, que lo atormentara, que lo abofeteara. Yo le pedía al Señor que tres veces lo quite a mí. Me dijo, bástate, miras. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero uno dice, ¿viste? ¿San Pablo pobre se enfermó? No, 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 no. Nuestras enfermedades tienen que ver con la voluntad que Dios permite para nosotros. Así fue el martirio de muchos también. ¿No es cierto? A, 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 a Jacobo, no, no, a Jacobo, bueno, Esteban también, pero a Jacobo, el hijo de Zebedee, el hermano de Juan, Herodes lo decapitó. E iba a hacer lo mismo con Pedro. Y a Pedro el Señor le mandó el ángel, le soltó la cadena, ¿viste? Y le abrió la puerta. Yo siempre digo, cuando voy al mercado me siento Pedro, porque vas al supermercado, las puertas se abren sola, ¿viste? cierto? Y uno dice: Mira, a Jacobo permitió que lo degollaran y a Pedro lo libró. Por eso, esto se lo digo a los pastores que nos escuchan: hermano, tenga cuidado. Cuando usted le asegura algo a alguien que Dios va a cambiar en la vida y usted no sabe el propósito que Dios tiene, porque esto hace mucho mal. ¿eh? Don Ángel Bonati, vos te acordás. Sí. Grababan el programa por ahí por Núñez. Sí, señor, eh, Higgins en calle O'Higgins. Entonces, el pastor que pastoreaba la iglesia ahí, era Rengo, no recuerdo si tenía este, la pierna ortopédica. Eh, pierna ortopédica, Y un día, como ahí iban a grabar pastores al estudio CABEA, Centro Audiovisual Evangélico, Argentino, entonces le dice este pastor, al pastor, el dueño de casa, dice, pastor, siento que tengo que orar por usted. Por su pierna. Y le dice el, el, el pastor, un hombre de Dios: Está bien, hermano, está bien, está bien. Pero si a mí la pierna no se me cura, ¿de quién va a ser la culpa? ¿Suya o mía? Claro, porque vos te dicen: Vamos a el Señor es poderoso. ¿Así? ¿Sí? ¿Sí? Así el Señor es poderoso. Y si Dios no quiere sanarme la pierna. Ahora después tenés dos problemas, tener la gamba igual y encima tener la tristeza que te dice el hombre, claro, usted no tuvo fe, entonces por eso no se curó. Qué delicado que es esto, ¿no? Eh. Bueno, ahí seguimos. Sánchez de Santiago del Estero, dice, muy buen programa, interesantísimos saludos. María Ángeles de Corriente, muy lindo tema, gracias. Eh, estamos, seguimos con, con los highlights que trajiste Jorge, ya, ya se nos fue medio, medio Sí, programa, sí, Jorge. yo sabía Eso, claro este Mira Acá hay algo lindísimo Dice Eclesiastes No hay cosa mejor para el hombre Que coma, beba Y su alma Se alegre en su trabajo También he visto que esto Es de la mano de Dios el otro capítulo, el 3, 22, dice, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Eh, por la gracia de Dios, eh, hasta ahora me pasa a mí, ¿no? yo me alegro en el trabajo. Mi señora me dice, ya no me lo dice más, pero me decía muchas veces, vos no digas que trabajás, arquitecto, vos tenés que decir que jugás al arquitecto. Por supuesto le digo, y a mucha honra, a mucha honra. La profesión es un juego, es una diversión para mí, con toda la responsabilidad que eso tiene, ¿no? Pero no hay cosa más deliciosa que estar haciendo. Yo tengo conocidos profesionales de diferentes disciplinas y a veces le he dicho, "Vos, ¿te gustaría que tu hijo fuera, qué sé yo, médico?" No, dice, "Por favor, cualquier cosa menos eso." Y yo tengo la alegría de que mi hijo mayor es arquitecto. ¿No es cierto? Entonces, es decir, en buena hora. Pero esta es una bendición del cielo. Poder trabajar. Trabajar hay que laburar. ¿eh? Laburar. Lunfardo del italiano, laborare. ¿Eh? Hay que trabajar. Sí, porque el trabajo es un castigo de Dios. Está muy equivocado el que piensa así. El trabajo no es un castigo de Dios. Dios lo puso al hombre, Adán y su esposa, para que labrara el huerto y lo guardase. Ya le dio trabajo antes de la caída. Y el hombre disfrutaba y trabajaba como Dios trabaja. Cristo dice: Mi padre hasta ahora trabajó y yo trabajo. ¿No es cierto? ¿Pero qué le pasó al hombre? Cuando cayó, Dios le dio al trabajo fatiga y desgaste y le dice con el sudor de tu frente ganarás el pan todos los días, ahí está el problema de nosotros, el trabajo nos fatiga, el trabajo nos desgasta, el trabajo nos da problemas, es muy raro, yo yo trabajo por ejemplo con gozo en muchas áreas, pero tengo problemas. También, no es que es todo, todo una delicia, siempre hay contrariedades, contratiempos. Ni hablemos si te lastimas o tienes algún, algún problema. Sí. De eso. Ahora, el primer texto que leíste en este párrafo habla de aprender a disfrutar de las cosas simples de la vida. Por supuesto. Eh, y nos estamos complicando mucho. Y claro. la gente eh, está detrás corriendo, como, como alguna vez alguien mostró una foto, yo la vi de. De alguien que le ponía una zanahoria con un palo al, sí, sí. al burro y el burro corría y nunca alcanzaba la zanahoria. Claro, y si alguna vez se la comió, sí. le podía ponerle otra. Sí. Sí. No es cierto, la fantasía, el hombre, eh, yo a veces he dedicado tiempo a meditar en las fantasías del hombre. El hombre, el ser humano, es una persona que necesita las fantasías y Dios no reniega de eso. La fantasía es algo que a vos te da alegría. Por ejemplo, al pueblo de Israel le decía: Bueno, ustedes en tal tiempo del año van a vivir en cabaña. Eso es una estupidez. No, no es una estupidez. Se van a divertir el padre, la madre, los chicos. ¿Y dónde hacían la cabaña? En la terraza, en la plaza, en el, el patio de abajo, donde podían. ¿No es cierto? Vos fijate que hay una cantidad enorme. Yo, por ejemplo, a veces, hablando de los matrimonios, le digo, no pierdan las fantasías del matrimonio. Porque no se puede vivir de fantasía pero no se puede vivir sin fantasías. Cuando, cuando hablas de fantasía, me suena extraño el nombre, no la palabra, la palabra nueva. ¿no? Sí. Eh, de, de ilusiones, de sueños, de... No, no, de cosas que nos concretamente... Que nos Esco... gustan Escúchame. Ay, no, no es el caso de... Pero mi esposa. La fantasía tuya cuando vas a pescar es pescar. Sí. Eso. Pero perdóname, no deja de ser una fantasía. Sí. Porque vamos a decir, ah, no, porque es riquísimo. Yo pesco unas corbinditas chiquitas, deliciosas, me encanta. ¿Te gustan? Sí. Andé comprana. ¿Qué tenés que estar quemándote al sol, poniéndote protector solar, la gorra? ¿No es cierto? Pero sarna con gusto no, no pica. pica. No es el caso de mi esposa, pero vos fijate la cantidad de mujeres que Ay, hoy cumplimos aniversario, vamos a prender velas, dejate de embromar, prende la luz. No, no, la vela. ¿Y qué es? La? Es una fantasía. Claro. Y el moñito, y estamos llenos de fantasías que no son malas. Uh -huh. El problema es que las fantasías eh, pa pasen a ocupar un lugar predominante uh -huh. en la experiencia humana, ¿no? José Carlos de Paraná, dice muy bueno el programa. Yolanda de Esquel, nos bendice mucho el programa. Familia Figueroa de Corrientes, hermoso programa. Carla de Formosa, dice que hay que leer eclesiastés a la luz del Espíritu Santo, si no es deprimente. Eh, yo, yo no sé, la, a ver, le digo, Carla, no, la palabra deprimente quizás es un poco fuerte, pero lo cierto es que si uno lee... Eh, sin tener un poco entender un poco el contexto del libro se sorprende no eh, parece más a disépolo este, allí este, me, salomón que, claro, que, a, que al apóstol pablo no sí, sí. eh, eh, en un sentido trágico claro, la vida, claro porque claro. eso es lo extraordinario de la biblia ¿no? Eh, no, Dios no no nos dejó historias de santos que nunca se equivocaron que no, nunca, que nunca pecaron, tan tristes no, ¿no? No. Eh, el, el capítulo 3, 4 es un fraticidio ¿no? y, y en el libro de Génesis es espectacular las cosas raras que pasan Es decir, la vida humana, la realidad Muerte, traición, mentiras, infidelidad, violencia Eso está en la Biblia Es un libro apasionante Y también está esto que estamos tratando de describir Que es la decepción de un hombre que teniéndolo todo descubrí como que se le fue la vida entre los dedos. Y el capítulo 1 de Eclesiastes habla de eso. Me hice cantores, me hice cantoras, me hice instrumentos de música, me planté bosques, me hice estanques para regar los bosques. Y cuando me hice todo esto, y después va a venir otra atrás mío que va a disfrutar, esto no hizo nada. Esto realmente es trabajo y vanidad y aflicción de espíritu. Uh -huh. sí. Tal cual. ¿Me deja cantar una canción? Dale. Vos no la vas a cantar conmigo, vos sos un tipo muy santo. Este <laughs> tipo de canciones no, no... No. De tanto correr por la vida sin fe Me olvidé que la vida se vive un momento Tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos. aplausos envueltos en sueño. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Soy Julio Iglesia, pero yo siempre que predigo e eclesiastés hago escuchar esta canción, porque es la expresión de un tipo, ¿no? Me olvidé de tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día, de tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía, de tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. Y ahí sigue, ¿no? Me olvidé de vivir. Fíjate vos, hay algo que grita en la poesía, la ausencia de Dios. Sí, absolutamente. Cuando el hombre lo tiene a Dios ausente, le pasa esto. Se va la vida, no disfruta del todo y además se frustra. Si vos en la vida no tenés perspectivas de eternidad y de Dios, realmente eso es un candidato al suicidio algunos lo hacen, se anima, otros no lo hacen, ¿no? Pero este, lógico, decir como, bueno, ya pasó, el fenómeno, te escuché muy bien, este, es un fracaso, y ahora qué, y de ahora en más cómo, cómo sigue la, la película, a ver, a ver qué poema escribís uh -huh. ¿No? Javier Lorenzati de San Genaro, ¿conoce a Jorge del ministerio y Dios es amor? ¿A vos te conoces? No sé de dónde. Sí, dice no, que... a Esperanza yo fui muchas veces. No, esto es San Genaro. Ah, San Genaro, sí, sí. Bueno, en San Genaro está Rubén, Rubén Salto. Tiene la utilidad espiritual sí. para hablar del amor al prójimo. Supo privilegiar lo importante al urgente. Rubén Gatti de San Francisco. Este es amigo mío que va a desidiar. No, pero no te saluda, vos, ¿eh? Ah. No dice nada, de vos, ¿eh? Dice, felicita por el programa, fue amigo del padre del pastor Juan Pablo. Fue pasto, amigo de claro, dice, claro. Fue amigo, amigo de mi papá, dice. No, sí, no dice sí. nada de vos, ¿eh? te, ha, te ha ignorado no, olímpicamente, no, no, ¿eh? sí. ...este... Estela de Villa Crespo, Entre Ríos, felicita por el programa, lo ve todos los días. Bueno, muchísimas gracias. Está, está, es emocionante esto cuando la gente llama. ¿no? Dale, otra cosa. Otra, sí, más. He visto a sí mismo, eclesiastés 4.4. Este, yo lo estoy leyendo de las notas que tome, pero lo leo de la Biblia, ¿no? 4, 4:4. He visto a sí mismo que todo trabajo, tome nota de esto, todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Mm. Es decir, acá entramos a pisar el terreno medio del ocultismo. A ver. Porque hay gente que la vena se le pone así, porque a vos te va bien. Y algunos que son malos, yo me voy a encargar de que no disfrute más, ¿viste? Yo le quiero decir a las personas, a la luz de la palabra de Dios, que el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Puede ser que a usted las cosas le vayan bien. Seguramente, si usted es un hijo de Dios, posiblemente prácticamente todo le vaya bien. Salvo, le repito el concepto de hace un instante, que Dios tenga un plan para su vida y tuerza la realidad, pero generalmente le va a ir bien. ¿Y eso qué puede ocurrir con conocidos? Con un australiano, no, porque no lo, no lo sabe, pero con algún conocido, que se le ponga la vena hinchada. De, de bronca. De bronca. De celos. Porque decís, ¿qué pasó con Caín y Abel? Caín lo mató. ¿Por qué? Dice la escritura. Lo mató porque las obras de su hermano eran buenas, justas, y las de él, malas. Por eso lo mató. Estaba celoso. Ahora, cuando uno está realmente bajo el amparo de la persona de Dios, ningún arma de esas va a prosperar, pero si no, tenga cuidado. ¿eh? Tenga cuidado. Y vos te encontrás con hogares que se deshacen, con muertes muchas veces, con fenómenos que son inconcebibles. Gente de dinero, se le ahoga a uno en la pileta. Y dice, Uy, qué desgracia. No, no, no mezcleemos, no mezcleemos. Hay muchos fenómenos ocultos que nosotros no los, no los conocemos. Pero esto es una alerta. Dice, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. Ahora, ¿qué puede hacer uno si a uno lo envidian? No, nada, mirá, en lo que depende de vos, estás en paz con todos los hombres. Eso recomienda San Pablo. Pero es desagradable enterarte mejor si no te enteras no pasa nada pero si vos te enterás, no te da alegría eso saber que te... Porque son enemigos sí. quién es una persona que hace que te, te hace un daño por ejemplo todos los hinchas de River sentimos que nos envidian mucho <laughs> nuestros hermanos particularmente sí. <laughs> este escúchame y llevando al terreno serio ¿No? Llegamos al absurdo. Vos ves un auto lujoso y una, una cintita roja colgando al espejito o colgando del paragolpe ¿Eh? o atadita en la muñeca. ¿Y qué es eso? ¿Sabes lo que es? Eso es decir, contra la envidia. Eh. Es una taradez, no, no es ninguna taradez. Eso está mezclado con la oscuridad, con el ocultismo, no con Dios. Y la persona que no está en Dios está expuesta a eso y a, a muchas cosas. Este, que no, a mí no me gusta mucho eh, bucear en eso, ¿no? Yo prefiero conocer más a Dios que el ocultismo, no. No tengo ninguna duda de eso. Pero ignorarlo, dice San Pablo acerca del diablo, no ignoramos sus maquinaciones. Pero vos fíjate, lo que dice Salomón, he visto que todo trabajo y toda excelencia de obra, lo que a vos te sale bien, a otro le da envidia. Mm. Eso es bueno saberlo. Sí. Otra cosa dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños con trabajo y aflicción de espíritu. No me canso de repetir, a veces conozco personas de buena posición a muy buena, pero viven locos. ¿Y si sabes lo que dice Dios? Más vale un puño lleno, con descanso, que no los dos, con trabajo y aflicción de espíritu. Se les va la vida queriendo llenar los dos puños y no lo disfrutan. ¿no es cierto así que en estos, estos dichos tienen sabiduría son o sea, muy vigentes bueno viniendo de Salomón que ¿no? ¿no? tenía los dos puños llenos y él tenía los dos puños llenos prácticamente una radiografía de lo que él sentía no claro. tengo todo pero estoy afligido espiritualmente lógico y un, otro texto de, de Eclesiastés dice he visto este mal debajo del cielo el Dios el hombre dice al que Dios le da todo lo que su alma desea y no le da facultad de disfrutarlo. Lo disfrutan los extraños. Yo he conocido gente de mucho dinero, no personalmente, ¿no? sino a través de los medios y todo. Un día van a ser, no, no voy a nombrarlo por respeto, pero tenía gente que hacía desinfección, particulares, en una empresa de, de profesionales, pero se dedicaban a desinfección, de roedor y todas esas cosas fueran a un piso de alguien famoso. En el piso de arriba había custodia, todo el piso superior, y en el piso inferior todo custodia, sándwiches de custodia, sándwich. Entonces, si ¿te gustaría vivir así con toda esa disponibilidad? Yo no, viste. La persona no era dueña de ir al kiosco a comprarse una pastilla, sino a donde sea, a pasear, no, no podía. Entonces, Qué notable, uno a veces se engaña creyendo que porque tienen ciertas cosas, tienen el disfrute. No, Dios dice que no, siempre es así, es más, a veces no le concede disfrutarlo y lo disfrutan los extraños. Yo leí una nota de una señora multimillonaria este, brasilera, en una de esas revistas mediáticas, dice, yo disfruto trayendo invitados a mi casa. Es lindísimo eso, porque eso es un corazón amplio y generoso. Pero en el fondo, ¿qué es? En el fondo es un deseo de compartir. De combatir, compartir, pero de combatir la soledad uh -huh. también. Sí. Eh, pero de todas maneras está bien apuntada esa señora, porque, eh, como decía la canción, yo quería muchas cosas que nunca ofrecía. Hay mucha gente que tiene pero no comparte y le suele suceder como a alguno que, que guarda, me acuerdo yo en un campamento, mira lo que lo que me viene a la mente, ¿no? Estábamos en un campamento y estábamos, no, no es un campamento, estábamos en una carpa, un grupo de chicos jóvenes, estos amigos, y estábamos pasando un mal momento porque llovía mucho y no podíamos comprar comida. Y uno, uno del grupo se guardó, un, se guardó un poco de pan, ¿viste? No lo compartió. Y lo que sucedió con el pan es que se le echó a perder. Y eso le pasa a muchísima gente, este, que, que quiere retener más de lo que va a disfrutar. Y, y, y se le echa a perder, o lo disfruta otro. Y. <coughs> La, 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 la mayor riqueza, inclusive el, el texto ese, más vale, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y cuando uno aprende esa dinámica de compartir lo que tiene, eh, descubre un, uno de los secretos de la felicidad. Por supuesto. Vos sabés que eh, Salomón dice, este, dichoso, bienaventurado, ¿no? Es la, la expresión. El que piensa en el pobre, en el día malo. Lo librará el Señor. ¿No es cierto? Otro dice: A Dios le presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, él se lo volverá a pagar. Y otro texto dice que le da gozo al, al hombre atender al pobre. Esto es una bendición, porque el pobre no puede retribuir. Eso te lo, lo dijo el Señor. Uh -huh. Dice: Pues si haces bien a los que te pueden devolver, no hay gran virtud. No hay mérito, ¿no es cierto? Uh -huh. <laughs> Eli de Formosa, hermoso programa, Salomón nos enseña que lo más lindo de la vida está en lo sencillo, no en las vanidades, Tal las cual. cosas sencillas de la nueva vida. ¿no? Rubén, Gatti San Francisco, un abrazo para Jorge, lo estamos esperando. <laughs> Llamó este hombre antes, ¿no? Sí, había escrito. Ahí. <laughs> Luis de Gleu. ¿Cómo se pronunciará Gleu en inglés? Gleu. Gleu se Sí. Muy bueno el programa, muy interesante el tema que están tratando. Muchas, mu muchísimas gracias a todos los que llamamos. Quedan cinco minutos. ¿Cuál sería el remate de todo esto, Jorge? No que remates algo, perdóname. No. No. Eh, yo no... pensaba, pensaba en mi casa también. Eh... Dice el señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi palabra guardará, y mi padre le amará. Toda esta recorrida, tengo acá más notitas, está la Biblia acá, usted la ve en cámara también. ¿Para qué es? ¿Para entretenernos con la vida de Salomón? No. Para que usted sepa que hemos leído la palabra de Dios. Y yo le recomendaría con todo mi corazón que usted la empezara a leer, si no tiene el hábito. Y mucho más si usted dice que es cristiano. Usted sabe que la, hay una gran cantidad de, de creyentes que no la lee el libro. La lee el domingo en la iglesia cuando. Y ahora, como se viene con la notebook, o tenemos PowerPoint, entonces ni siquiera hace falta traerla. Bueno, eso revela muchas cosas, ¿no? Entonces, aprecie la palabra de Dios, porque esto que... Es cierto que la vida a veces tiene genealogía fulano gendro, mengano y Sutano. y hay toda una ley matemática invisible detrás de eso, pero no tiene atractivo para nosotros pero cuando leemos estas cosas yo es muy raro que tenga una lectura diaria que la tengo frecuentemente en el libro de Proverbios, y a lo mejor no lo lea entero el libro que por ahí te puede llevar dos horas no sé por qué porque el corazón se encanta como decía el salmo ciento y como dice. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Por heredad, he tomado tu testimonio, porque son el gozo de mi corazón. ¿No es cierto? Apreciar la palabra de Dios es una delicia para el corazón. Ojalá que esto que hemos mirado, que uno dice, qué verdad, ¿no? Qué verdad, qué, qué vigencia, perdón. Tienen tres mil años esto que leímos, y hoy sigue siendo todavía mm. vigente. Gracias, Jorge. Ana de Rosario dice que en otra parte de la Biblia habla que al pobre hasta los amigos lo dejan, mientras el rico está rodeado de gente. Mm. Y esto pasa en las iglesias también, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que llamaron. Eh, la verdad que a mí me encantan dos cosas. Número uno, hablar del libro de Eclesiastes, porque eh, es sorprendente que se haya escrito hace 3.000 años. Es como si hubiera este, venido. La semana pasada claro. era escritor y hubiera visto esta sociedad enferma, corriendo detrás de una quimera, engañada, creyendo que lo que, lo que reluce es oro, eh, aceptando y comprando las mentiras de una sociedad mm. sin Dios, fracasada. Y este libro nos, nos revela eso. Eh, pero digámoslo que al final termina bien. ¿Es cierto? Sí. La frase final nos habla de que él se da cuenta al final de todo. El principio de la sabiduría es el temor el al temor Señor. El temor de Dios. Si yo... Experimenté todo, lo busqué todo, lo tuve todo. es muy poca gente que puede llegar a decir, como Salomón, lo tuve todo. Y me di cuenta que lo que vale la pena es tener una correcta relación con Dios. El temor, el temor reverente, el, el entender que Dios está muy arriba, pero también está muy cerca. Y tener un vínculo con Él. Y ese es el principio de la sabiduría. Así que. Eh, como Jorge dijo, lo desafiamos a que lea el texto bíblico y, se, y descubra que es palabra de Dios, que no tiene edad, que es un libro que puede tener miles de años, pero tiene más vigencia que el diario de esta mañana. El diario de esta mañana, lo leo, ya no me dice nada, ya pasó. Este libro mañana va a ser tan fresco como fue hace 3.000 años. Gracias Jorge, que tenga una buena noche, que Dios le bendiga, nos encontramos mañana.